Hola amigos de BTV, mi nombre es John García y el día de hoy les traigo los estrenos más importantes de las plataformas de streaming en este mes de mayo. Les recuerdo darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Comenzamos con Disney Plus. A partir del 4 de mayo ya pueden ver Star Wars Bad Batch, Lote Malo. Sigue las aventuras de la Fuerza de Ataque 99, el equipo élite de los clones malvados de Star Wars. Estos nuevos clones, algo rebeldes pero altamente entrenados, son capaces de enfrentarse a los más poderosos droides en medio de una galaxia en rápida transformación. El 14 de mayo llega High School Musical temporada número 2, la serie. Un nuevo semestre. Una segunda temporada. Esta vez se preparan para interpretar el musical de La Bella y la Bestia durante el Festival de Primavera y enfrentarse en la competencia del prestigioso premio a los estudiantes de teatro. The Gifted, Los Elegidos, temporada 1 y 2. En un mundo en que los humanos con mutaciones son tratados con miedo y falta de confianza, un instituto de mutantes nace para combatir esta situación y lograr la coexistencia pacífica con la humanidad. Ahora vamos con los estrenos de Amazon Prime. A partir del 1 de mayo ya pueden ver Battlestar Galactica todas las temporadas. Es una serie de ciencia ficción que sigue las aventuras de los pasajeros de la nave espacial Galactica, mientras busca un planeta donde poder establecerse y volver a desarrollarse. Se trata de un remake de la serie de 1978 del mismo nombre. También a partir de ese día pueden ver la saga Skywalker. Son las 9 películas de Star Wars, las originales, la saga completa. Mi padre la tiene. Yo la tengo. También tienes ese poder. La fuerza. Los Jedi. Todo es verdad. También pueden ver Maléfica 2. La trama nos sitúa 5 años después de la primera parte, lapso donde Aurora ha sido la regente del páramo mientras prosigue su relación con el príncipe Philip, a quien conoció en la primera entrega. Como argumento central de la cinta, Maléfica será juzgada por sus acciones del pasado. A partir del 3 de mayo, llega 300, Rise of an Empire. El general ateniense Temistocles intenta unir a las ciudades estado griegas para poder derrotar a las poderosas fuerzas persas guiadas por el rey Jerjes y por Artemisa, la vengativa comandante de la armada persa. El 5 de mayo llega El pájaro loco, la película. Un abogado decide dejar la ciudad y mudarse a un pueblo con su familia. Allí planea construir una mega mansión, pero las cosas se complican cuando aparece un ave muy particular. El 7 de mayo llega Ready Player One, año 2045. El adolescente Wade Watts es solo una de las millones de personas que se evaden del sobrio mundo real para sumergirse en un mundo utópico virtual donde todo es posible. Oasis. Help us save the Oasis. El 9 de mayo llega Rampage, película de aventura basada en el popular videojuego homónimo de los años 80. El 10 de mayo llega Onwards, Unidos. Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre. El 12 de mayo llega Jurassic World 2. Ante el peligro de un volcán que está por hacer erupción, Owen y Claire regresan a la isla para salvar a los dinosaurios que quedan. ¿Y si no tenemos cuidado? Estarán aquí después. Ahora vamos con los estrenos de Netflix. A partir del 1 de mayo ya se puede ver DC Super Hero Gears temporada 1. Serie de animación que gira en torno a las aventuras de Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Satana y Jessica Cruz. Estas heroínas se encuentran en edad escolar y son estudiantes de Metropolis High School.
Super Hero Girls. También ese día pueden ver Death Note, la película. Death Note, el último hombre. Death Note, iluminando un nuevo mundo. Light Yagami es un joven estudiante que un día encuentra un cuaderno llamado Death Note, que tiene una macabra propiedad. Si el nombre de una persona aparece escrito en él, morirá. También ese día llega Angry Birds, la película. La historia se desarrolla en una isla poblada por aves felices que no vuelan. En este paraíso, Red, un pájaro de muy mal genio, el veloz Chuck y el volátil Bomb nunca encajaron. Todo cambia cuando llegan a una isla los misteriosos cerditos verdes. El 2 de mayo llega Gran Camión, temporada 2. Hank tiene 6 años y su mejor amigo es Basurete, un camión de basura enorme. Juntos exploran el mundo que les rodea y viven divertidas aventuras con sus amigos los animales. Operación Overlord. Unos paracaidistas estadounidenses se adentran en territorio nazi con el objetivo de destruir un transmisor. Sin embargo, se dan cuenta de que el pueblo donde tienen que desarrollar su misión está sucediendo algo terriblemente siniestro. El 4 de mayo llega Selena, la temporada 2. La historia de la cantante Selena Quintanilla desde su infancia hasta su llegada a la fama, junto a las difíciles y desgarradoras decisiones que debió tomar para vivir el amor y aferrarse a la música. El 7 de mayo llega El legado de Júpiter. Cuenta la historia de cómo la primera generación de superhéroes, tras dedicar un siglo a proteger a la humanidad, debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen su legado. El problema es que sus sucesores no van a demostrar que están a la altura de la reputación de sus progenitores. El inquebrantable camino a la redención. Luis Zamperini, veterano de la Segunda Guerra Mundial, vivía atormentado por los recuerdos de la contienda, hasta que escuchó una de las prédicas del reverendo Billy Graham y gracias a la fe aprendió a perdonar. El 14 de mayo llega Love, Death and Robots, volumen 2. Es una antología animada original de Netflix. Se trata de relatos de ciencia ficción sobre amor, muerte y robots, como su propio nombre lo indica. Yo soy todas las niñas. Un detective implacable se alía inesperadamente con un asesino para acabar con los líderes de una poderosa red de tráfico infantil. Hola. El 16 de mayo llega Terminator 2. Dos androides del futuro intentan apoderarse de un adolescente que se convertirá en el salvador de la Tierra. Los pingüinos de Madagascar, la película. Los valientes pingüinos Skipper, Kowalski, Rico y Cabo unen fuerzas con un espía experto para frustrar los planes de un villano con tentáculos que desea apoderarse del mundo. Su historia jamás contada comienza con cuatro hermanos. ¿Ustedes son mi familia? Tú no tienes familia y todos vamos a morir. ¿Eh? ¿Qué te sucede, Kowalski? Estos fueron los estrenos más importantes de la mitad del mes de mayo. Les recomiendo darle like a este video, seguirnos en nuestras redes sociales. Si hay algún estreno que faltó o tiene alguna opinión, déjenlo en los comentarios. Estamos interesados en saber su opinión. Dios los bendiga.